Iván, ¿cómo te imaginás, si es que te lo imaginás, contarle y traspasarle todo esto que vos viviste durante tu vida a un hermano o a una hermana? Yo tiendo a pensar que hubiera todo un periodo en el que yo estaría contándole lo que yo sé y después un periodo en el que los dos nos apropiaríamos, los dos, o sea, él o ella, y los dos empezaríamos a buscar y a ver y qué sé yo. Podemos hablar, y ustedes quizá escucharon esta expresión, de lo que llamó un plan sistemático de apropiación de bebés. En una red de cárceles clandestinas que había en todo el país, había, en muchas de ellas también, lugares ya preparados, ¿no?, para que una mujer dé a luz. Porque yo tenía 11 meses cuando pasó lo de mis padres. Pero yo me crié en contacto con mi familia, digamos. A mí me criaron mis abuelos maternos. Yo conservé mi nombre y mi apellido, y de alguna manera yo supe la verdad de la historia desde siempre. La relación que yo tengo con abuelas de Plaza de Mayo, en realidad, prácticamente les diría que es desde siempre. O sea, desde el momento en el que se armó, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es donde está la sangre de todos los familiares, la sangre de mi familia estuvo desde ese primer momento. Y bueno, a medida que fui creciendo, en realidad que fui de por sí empezando a tener una relación totalmente diferente con esta historia, de alguna manera empezar a tomar la posta de lo que era la búsqueda de mi hermano o de mi hermana, es así que me voy acercando también yo a la institución. Y el acercamiento definitivo, podríamos decir, fue con el archivo. No pasó mucho tiempo después de eso, que cuando a mí me convocan a sumarme a trabajar en la institución. Lo cual para mí fue, bueno, maravilloso. Quiero contarles que la Asociación Civil Abuelas Plaza de Mayo es una organización no gubernamental que tiene como finalidad analizar y recibir a sus hijas. Bueno, esta es la caja del archivo biográfico, del archivo que me entregaron en Abuelas de Plaza de Mayo.
El archivo consiste también en entrevistar a personas que han estado allegadas a nuestros padres, ya sea del espacio de la militancia, amigos de la infancia, compañeros de la escuela, compañeros de la vida, y convocarlos a que cuenten anécdotas, cosas de estas personas que conocieron, muchas veces pequeñas, qué sé yo, detalles que en otras circunstancias a lo mejor serían no demasiado relevantes, como qué grupo de música escuchaba, de qué cuadro eran hinchas de fútbol. Uno podría decir que el archivo viene ahí a un lugar que tiene que ver con una pregunta de qué es la identidad, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que uno entiende por identidad? Si bien no pretende ponerse como algo que represente la identidad, pero sí aporta elementos en lo que tiene que ver con la filiación, ¿no? Con poder acercar esta idea de quiénes eran nuestros padres. Está el dato biográfico. Mis padres nacieron tal día, estudiaban tal cosa, militaban en tal lugar. Soy hijo de tal persona, pero bueno, nada. ¿Cómo rellenar eso? ¿Cómo darle consistencia a esa expresión? Ah, entonces soy hijo de... eso es lo que busca hacer el archivo biográfico. Bueno, teníamos el pelo larguísimo por acá y además había que tenerlo lacio, ¿no? Aunque estuviéramos en la militancia, nosotras éramos coquetas. No nos vestíamos, nos arreglábamos. Realmente tenía una minifalda color beige y una camisita negra como si fuera la de jersey y ahora toda botonadita y unas botas negras altas, un taco, ¿no? El taco finito, el taco de este ancho con un dinero, 5 o 6 centímetros, que quedaba espectacular. La Palito Ortega. La Palito Ortega era ella. No, Palito Ortega era fanático. ¿Quién era el que preguntaba de verdad? No. Conmigo, yo era de Isla de Sandro. No aceptaba la discusión con Palito Ortega y Sandro. Ah, ella. Era la verdad que era la Palito Ortega. Sí. Yo sé que el Palito Ortega. Sí. Estaba de eso. En esta foto está mi papá en su graduación del colegio, en donde se puede apreciar, ¿no?, materialmente por qué a mi papá le decían Calculín, de dónde había sacado el apodo. Eso, si Charlie decía esos raros peinados nuevos, uno puede ver acá también esos raros peinados viejos. Mi mamá, de vacaciones en Salta, la foto dice, de hecho, Salta la Linda, mi mamá también. Era muy linda, tengo que decir, cada una de las fotos que veo de ella me lo confirman, lo cual me hace pensar también que mi papá era un capo, porque así Calculín como era, la enamoró. Así que bueno, mi papá era un capo. La única foto que tengo en la que estamos, de hecho podría decir, los cuatro juntos. Yo estoy, digamos, soy el bebé de la foto, estoy junto con ellos. A mi mamá no se le nota mucho, pero por tratar de acomodar un poco en el tiempo cuando fue sacada esta foto, lo más probable es que ya haya estado embarazada ella en este momento. Así que, bueno, ¿no?, es como una foto de familia. Estamos tremendamente orgullosos de que haya sido posible este espacio mural. Es mucha gente la que ha trabajado, es realmente un trabajo colectivo que nos pone realmente orgullosos. Son 400
400 personas, 400 hombres y mujeres que todavía estamos buscando. Y bueno, como dice nuestra campaña, realmente necesitamos verlos hoy. Así que bueno, muchas gracias.